Estamos con las puertas abiertas y abiertos a recibirlos las veces que sea necesario a las víctimas de las familias. Hay que entender que sí somos solidarios con su dolor, con su desesperación, su impotencia. Hay situaciones en las que pues, nosotros tenemos apenas 7 meses en el gobierno. Estos son asuntos, algunos de ellos que ya tienen historia y que estamos revisando sus carpetas, estamos revisando. Sin embargo, sí han sido atendidos, o sea, sí los estamos atendiendo. Toda la gente que va a la fiscalía, toca la puerta y ve y quiere ver sus carpetas, su asunto, siempre ha sido atendido. Entonces, pues la verdad, pues nada más decirles que ahí tenemos la puerta abierta para todos. En ese tema de las desapariciones o ausencias de personas, ¿qué es lo que ustedes han detectado durante su permanencia aquí en la fiscalía que falta mejorar para hacer unas búsquedas más efectivas? Pues yo creo que tenemos que ser más sensibles desde el inicio, ¿no? Ejemplo, desde que se nos desaparecieron los 13 migrantes y se nos han desaparecido este joven, Omar, nosotros no hemos dejado de estar dando rastreos, de estar revisando. Nos hablan y nos dicen, está por aquel lugar, hay unos indicios en tal lugar, y vamos, mandamos operativo en forma inmediata y estamos atendiendo constantemente cualquier situación o información que se va generando. Y yo creo que hay información e investigaciones que se tienen que hacer en forma inmediata cuando suceden los hechos. Entonces, creo que eso es importante. Y en cuanto precisamente a la investigación, una parte es la búsqueda de las personas ausentes, otra parte es la investigación de la comisión de posibles delitos. También, ¿qué falta para reforzar la parte de las investigaciones en este tipo bueno, de casos? Bueno, lo acabo de decir, ¿no? La búsqueda es eso, sí, o sea, pero, ir a, ahora sí que, válgame la expresión, vamos a todas. A todas las que nos dan información, las mismas víctimas o cualquier otra información que estamos obteniendo derivado de investigaciones, vamos y hacemos las búsquedas, hacemos lo que se tiene que hacer. Y me refiero al caso porque este tipo de desapariciones muchas veces tienen relación con el crimen organizado. ¿Se ha pedido más intervención de las partes federales para poder hacer pues realmente sí, una carpeta? Pues sí, finalmente hay algunos casos en los que está involucrada la delincuencia organizada y hay casos en los que pues no necesariamente es eso y hemos tenido pues, éxito. Desgraciadamente, cuando está la delincuencia organizada, pues es más un poquito más complicado y debe de entrar más la federación. ¿Y se han detectado esas estiman que está relacionada con la delincuencia? Pues casi todo. No, no tengo el porcentaje. ¿Y se han detectado? Contaría mentiras si le doy un porcentaje. ¿Se han detectado específicamente grupos que se dedican al tráfico de personas y en qué regiones son en las que operan con mayor frecuencia? Bueno, a ver, lo tenemos claro por la zona de Coyame, toda esa zona donde se han involucrado ya muchos migrantes y se está generando esa manera. ¿Cómo va el proceso? El activista de Sucedinidad Valdenegro ya se determinó los responsables de la causa de la.